Iglesia y Monasterio de Santa Catalina. Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, fue la que con su empuje da inicio a la fundación de este monasterio. Incluso antes de morir, tiene una visión y le dice a su madre: «Vos misma, querida madre, seréis una de las monjas del convento que se ha de fundar después de mi muerte». Aunque la iglesia de fundar un monasterio para religiosas dominicas data de 1589, el proyecto quedó trunco y es recién en 1624 que se funda el monasterio. La iglesia fue lo primero en construirse, mientras que los claustros del monasterio demoraron un poco más, y por propia distribución tiene una fachada lateral muy larga, que es el frente de la plazuela. Su atrio hundido nos deja ver su portada lateral de raíz barroca y un poco más allá una espadaña, rara en Lima, pero común en otras iglesias del Perú. La iglesia mantiene su planta gótica isabelina, de una sola nave, y es la única en Lima que se ha mantenido así. Por dentro se mantiene la iglesia del Señor del Santuario, una talla de siglo XVII que sale en procesión anual. El coro alto y el coro bajo mantienen un bello trabajo de banistería, y el cancel del coro bajo nos deja ver el interior del monasterio, donde las monjas mantienen una imagen de Santa Catalina, de la época de Santa Rosa, y que la misma santa quiso que estuviese aquí una vez fundado el monasterio. Finalmente, la madre de Santa Rosa tomó los votos después de la muerte de su hija e ingresó a este monasterio tomando el nombre de Sor María de Santa María, cumpliendo la profecía de Santa María. Iglesia y Monasterio de Santa Catalina, nuestra Lima del Bicentenario.